arrancó la final de la CB y lo hizo con el Real Madrid, haciendo valer el factor cancha y derrotando al Barcelona en un primer partido en el que dominaron los culés, pero en el que el equipo de Pablo Laso tiró de casta y corazón para darle la vuelta en el último cuarto y vencer por 76-72. Bueno, como todos los partidos contra el Barça, ¿no? Yo creo que todos los partidos son así, muy tensos, con muchos nervios, los dos equipos quieren ganar y bueno, hoy nos ha costado mucho. El primer partido también es el más difícil, ¿no? En el que hay pues más nervios, más tensión, porque sabíamos que era muy importante empezar ganando en casa, lo hemos conseguido. Ahora descansar y preparar bien el partido del martes. Intenso, intenso, complicado. Yo creo que el Barça ha planteado un partido muy, muy serio, ¿no? Y sí que es cierto que hasta el último cuarto, que nos hemos puesto más agresivos en defensa, ellos pues han hecho elecciones precipitadas y gracias a eso pues hemos podido remontar el partido. Creo que hemos empezado bien, sabiendo lo que teníamos que hacer, y luego había un momento que nos hemos parado, ¿no? Ellos han estado acertados en ese segundo cuarto, nos han cogido 10 puntos que nos ha costado mucho volver a recuperarlos, ¿no? Creo que el equipo ha hecho un último cuarto bastante bueno, hemos mejorado atrás y a base de mucho corazón y mucha garra, ¿no? Hemos conseguido pues ganar este primer partido, que es muy importante. En el último cuarto pues hemos estado más agresivos, sabíamos que no podían estar jugando tan a gusto y bueno, la agresividad pues es lo que nos ha hecho plantarnos en el último minuto con resultado a favor. El final del partido estuvo marcado por la polémica en esta penetración de Víctor Sada con el Real Madrid un punto arriba y la defensa de Sergio Rodríguez y Sergio Llull. Los colegiados no señalaron nada, mientras el Barcelona pidió falta o posesión para ellos. Falta no, yo he tocado el balón, no sé si luego él la toca con el pie fuera suya o a partir de ahí yo no te puedo decir. No, bueno, yo le he dicho a Sergio que yo he tocado el balón. A partir de ahí, si es fuera suya, fuera mía, yo eso tampoco lo puedo ver, ¿no? La verdad es que la labor de los árbitros es bastante complicada, tienen que decidir en décimas de segundo y pues hasta estas jugadas, hasta que no ves 4 o 5 repeticiones, pues no lo puedes tener claro. Bueno, yo no estaba, estaba, digamos, en el otro campo, pero bueno, yo creo que es baloncesto y unas veces, pues, tienes esta buena suerte y otras mala suerte y bueno, esto es el baloncesto. Los árbitros se pueden equivocar, pueden estar acertados, pero gracias a Dios pues hemos sacado un partido. Creo que el mérito también es poder haber remontado 10 puntos, que eso también pues tiene mérito que lo hayamos hecho. Sea como fuere, el Real Madrid levantó el partido en el último cuarto y gobierna ya con 1-0 una final cuyo segundo capítulo tendrá lugar este martes en el Palacio de los Deportes. Bueno, hemos sacado hoy un partido que casi lo teníamos perdido y yo creo que fue bastante parecido al que jugamos en semifinales de Euroliga. Y ahora pues ser conscientes de que el segundo partido pues va a ser igual o más duro e intentar desplegar el juego que hemos desplegado durante estos últimos partidos de playoff.